the light and let it shine just on the night like the 4th of July. Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Siempre tienes la sensación de decir, ya no vamos a encontrar nada más. Todo el talento de este país ya se ha visto. Y no. La capacidad de sorprender que tiene la gente es inagotable. Este país está muy lleno de talento. Lo que me da rabia es que yo no haya pillado nada. ¡Vámonos! Bienvenidos al talent show más importante de la historia de la televisión. Bienvenidos a Got Talent. Sobre este escenario se producirán momentos mágicos, momentos protagonizados por personas anónimas que mostrarán su talento para conseguir un sueño. Pero su número tiene que convencer a cuatro personalidades muy diferentes, pero con un objetivo común: identificar el talento. Ellos son el jurado de Got Talent. ¡Edurne! ¡Jorge Javier Vázquez! ¡Eva H! Y ahora un momento, porque nos falta por conocer al nuevo. Él prefiere ser temido a ser amado. Su fama le precede, los concursantes le temen. Y con él, la palabra miedo adquiere dimensiones desconocidas. ¡Risto Mejide! Míralo, ya está aquí el Salvador. Y yo que me libré de él en OT y ahora le tengo al lado. ¿Esto de las gafas será fotofobia o fobia en general? Si no ve. Qué bueno que está la rubia de la segunda fila. Me cago. Si es que les encanta. Se están enamorando de mí. Al equipo nuevo no vengo a hacer amigos, yo vengo a hacer mi trabajo. ¿Estamos? Pues venga, que vayan pasando. Soy Antonio, mi nombre artístico es Ingeniero Tequila. Vengo de los Santos de Mona, de Badajoz. Tengo 44 años. Y pinto casas, viviendas, decoraciones. Me encanta bailar en locales y algo que siempre me ha apasionado. Me siento como hermanado, porque es un contacto. Te da fuerza. Como decía Beethoven, la música es una liberación. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando bailo florezco. Beethoven no se equivocaba. ¿A ti te libera? Muchísimo. Muchísimo. Es como florear. Cuando bailo creo que transmito. A algunos les llegaré y a otros no, pero bueno. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo estamos? Muy bien, un poquito nervioso. El año pasado
Anda que no. Hicieron aquí unos cuadros. Vamos, anda, el año pasado tenían entre estos dos, entre los Vázquez, unas conversaciones. Uy, aquí están entre los dos, ahí pues. ¿Qué? Cuando nos daba... Bueno, nos daba no, os daba por hablar de alguno. ¿Ah, sí? Madre mía. ¿Qué nos vas a hacer en el escenario? Bueno, florear. Florear. Ay, pobre, tenías que haber estado el año pasado. Yo decía lo mismo desde casa. Sí, ¿verdad? Bueno, más vale tarde que nunca. Mucha mierda. Ahí va, a florearnos un poquito. Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Antonio el Tequila. ¿Antonio el Tequila? Sí. Ah. Es un nombre artístico. Uy, sí. ¿No te ha gustado el nombre? No. ¿No te ha gustado el nombre? No. Ya el nombre me da mal... Espérate, señor Tequila. Es que no se puede pulsar antes de que actúe. ¿Por qué no? Porque lo digo yo. Y esto no es la primera vez que lo digo en televisión. A ver. Yo no te digo cómo presentar, no me digas cómo juzgar. Tú no me dices cómo presentar porque no tienes ni puñetera idea de cómo se hace. Eso es cierto. ¿Qué te iba a decir? Ten. Que donde hay pelo, hay alegría, que así estás tú. A estos, ni caso. Antonio. Dime. Perdónale. Dime, dime. Perdónalos porque no saben ni lo que hacen ni lo que dicen. Tranquila. Antonio, ¿estás listo? Yo estoy ya dispuesto. Pues nosotros también. Venga, hasta luego. Adelante. Venga, a florear. I'm calling up the clergy, babe, don't you wanna go? I'm calling up the clergy, babe, don't you wanna go? Take you to some place I've never been before. ¡Qué fuerte! ¡Buenísimo! I'm going where I'm going, where the water tastes like wine. Viéndolo bailar, entiendo claramente lo que es floreal. Tequila. Dime. ¿Has ido a algún tipo de clases? ¿Eres autodidacta? Sí, exacto. Soy autodidacta. O sea, que tú te lo has montado viendo películas, a lo mejor, viendo... Viendo vídeos. ¿Y qué tipo de vídeos ves para bailar así? Rollo rockabilly, toda la movida. Hace figuras muy complicadas. Hay una que yo la llamo, me la acabo de inventar, la figura del reloj, ¿no? La de dar vueltas. La pierna. Lo que has hecho me parece muy complicado. Perdona, pasar la mopa. Desde luego no ha estado pasando la mopa. ¿Por qué sufres, Risto? Yo lo paso mal con esto. Nos ha hecho pasar un rato formidable. Formidable. Se nota que él se lo pasa... Se lo pasa pirata. Exactamente. Un hombre sin rodillas. ¿Qué quiere? ¿Qué más quieres? Ha habido cosas también bastante complicadas. Un momento que te echabas para atrás, hombre, y volvías... ¿Sabes a qué me recordaba? Yo ahí me he roto los dos tobillos. ¿Me lo estáis diciendo en serio, los tres? Sí. Pero vamos a ver, Risto.
Pero tú no lo has visto. Oye, Risto. No, yo te reto. Sube ahí arriba que te ponga la música y baila así. ¡Ah! ¡Hazlo tú! Con la peluca puesta. Risto. Somos 4 personas en el jurado. 3 hemos opinado muy diferente. Justo en este momento ha llegado la hora de que tú te preguntes en realidad qué haces aquí. Yo sé que el buen gusto no es cosa de todos. Yo sé que es minoritario. Aquí sería un 25%, que no está mal. Pero alguien tiene que tener un poco el buen gusto de decirte, tío, gracias, pero no. Y obviamente no. Y ahora entiendo lo que pasó el año pasado, que faltaba yo en este jurado, hombre. Risto, ven y sálvanos. Antonio, ¿tú cómo lo ves? Vosotros mismos. Para mí es un sí. ¡Hola! ¡A florear! Es increíble. Es increíble. ¡Mi voto es un sí! Yo, por supuesto, digo no. Por supuesto. No. Vamos a ver, déjame si este acabar. Tipo pasa, yo dimito hoy. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo lo dejo. Tequila, 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 tequila. Me da mucha rabia que no se le valore las cosas que hace bien y la dificultad que tenía lo que ha hecho. Así que es un sí. ¡Le hemos liado, le hemos liado! Tequila, te das cuenta que has convulsionado el o sea, es como un golpe de estado has hecho. Has dividido al jurado, has sacado lo peor de ellos. ¡Risto dimisión! 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 Si hay un motivo para dimitir, desde luego está claro cuál es. Pero hay otro para quedarme, que es fastidiar a estos 3 miembros. ¡Ay, qué lástima! Bueno, Risto sigue en Got Talent, pero lo mejor de todo, ¡tú también! ¡Felicidades! ¡Floremos todos! Edurne, muy bien votado. Muy bien votado. Muy bien votado, muy bien votado. Se ha abierto la guerra. La gente me pregunta, ¿no? ¿Vas a ser malo? ¿Vas a ser cañero? La llegada de Risto está haciendo que se despierten pasiones encontradas. Oye, estamos mariconeando aquí y yo estoy sin grabar. Venga, va, pregúntame por Risto. Pues nada, aquí estoy. ¿Es que Risto está ya, cómodo cuidado, en este programa? No, la pregunta no es esa. ¿Estamos nosotros cómodos con Risto? No sé lo que estarán pensando de que yo venga. A mí, fíjate, me hace estar más alerta. A ver, a mí no me molesta. Hay que tenerlo vigilado. Francamente, me da igual. A lo mejor también es cañero conmigo. Espero que no, tenerle un poco de aliado más que de enemigo. Te digo una cosa, si tenemos que hacer piña en contra de alguien, la hacemos. A mí me hace mucha gracia que alguno de ellos, porque lo he oído por ahí, se considere veterano. A ver, es que llega uno. Y veteranos somos 3. Pobrecito. Pero está bien que se lo considere, está bien. A Risto no le cuesta absolutamente nada decir cualquier barbaridad sin hacerla digestiva. Yo me pelearé cuando vea que el criterio mío no coincide con las 2 chicas o con la señora mayor. ¿Me llaman así? No es tan fiero el león como lo pintan y me da un poco la impresión de que, no sé si por su trayectoria vital de los últimos tiempos, va a estar más dulcecito. Yo creo que en el fondo tiene su corazoncito y es bastante sensiblón. Y espero que lo podamos ver. Pero habrá que vigilarlo. Oye, que eso se va a emitir. ¡Hombre! Ven aquí a mi lado, que te vea la cámara. Javier, ¿qué edad tienes tú?
la edad de tres burros viejos. ¿Y cuánto es eso? Eso es mucho, ¿no? Eso suena mucho. 82. ¿82 años? Sí. ¿Y te funciona todo? No, una cosa hay, pero no te lo voy a decir, lo que no me ha funcionado. No, así que vos sabes. No te metes, me lo cuentes, pero piensa que me lo imagino y igual estoy equivocado. No, pues no estás equivocado. Vale, perfecto. Me han dicho que tu mujer no sabe que estás aquí. No, no digas nada tampoco, ¿eh? Pero ¿tú eres consciente de que nos está viendo ahora en este momento? No. ¿No ve la tele tu mujer? Sí, pero cuando salgo yo no la ve. Ah, cuando sales que tú no tiene importancia eso. No tiene importancia. Me dedico a la agricultura, pero Dios me ha dado unas cualidades de equilibrista. Mientras Dios me dé cualidades, no lo quiero dejar, porque me encuentro muy bien. Yo me estoy entrenando y estoy en el cielo. Me pongo así, así largo y hago ras, 33 veces todos los días. Después hago esto, es así, unas 100 veces. Después hago unas 80 veces el cuello, 40 veces a un lado y unas 40 veces a otro. Bueno, yo fui al Circo del Sol y me dijeron si quería ir allí. Y les dije que no, que era imposible. Aquel director de orquesta que se llamaba Javier Cugat, pues aquel también intentó cogerme. Que no, que es imposible. Pues me llamó dos veces a casa y todo. Para eso me tengo que separar de la mujer. Y no quiero. Hoy por la mañana le dije, oye, que me voy. Que me voy a un casting, ¿sabes? Y me ha dicho, bien. Ya no me ha dicho nada más. Una semana no me hablará. Pero no pasa nada, por eso. A la estrella, vamos para allá. Buenas tardes a todos. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches ya, ¿ya están tarde? Sí, sí. Pues he venido por la mañana. Y nosotros. ¿Cómo te llamas? Me llamo Javier Masip. Muy bien. Morón. Vengo de Zaragoza, un pueblecito más abajo. ¿De qué pueblo? Alfajarín. 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 ¿Qué edad tienes, Javier? 82. 82 años. Sí. Oye, ¿qué voy a hacer? Javier, ¿cuál es tu talento? Bueno, pues vengo a entreteneros un poquito. Ah, vale. Y haceros unos equilibrios para ver si hay gente desequilibrada que se ponga bien. ¿Entiendes? ¿Pasó? Pues adelante. Ay, 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 ay. Eso es muy complicado, ¿eh? Te voy a decir, no le aplaudáis, porque a la que le aplaudís se desconcentra. O sea, vale. Que silencio, ¿no? Sí, ¿Javier? Sí, eso es. Es que veo que a la que te aplauden ya no...
buenísimo. Venid aquí. Espere, espere, espere un poquito. Esperad un poquito, esperad un poquito. Esperad un poquito. El arao lo he levantado siempre, pero he venido lesionado del hombro, aunque os parezca mentira. Lesionado del hombro. ¿Cómo se llama? Desgarro. Desgarre muscular. Bueno, voy a intentar. Si veo que no puedo, lo dejaré. Vale. No va a ser cosa que me lesione más. No, no. Oye, venid para ayudarme a levantarlo a ver. Sí, sí, porque si pretendes que lo levante yo esto solo, no... Madre mía. Dani, sí que está fuerte. Míralo, venga ahí. ¡Al cielo con ella! Pero quieto. Te hay que ponerlo al revés. Ahí va, pasar. Quieto. El quieto se lo dices al arao o a ellos. Tira más a la izquierda. Ay, quieto. Pero. Que va de masajes, a ver si puedo. Que, Javier, que yo creo que lo que has hecho hasta ahora es bastante impresionante. Tampoco te la juegues. Oye. Trae un poquito de agua, anda. Trae un poquito de agua. Ay, Dios. Sí, ¿quieres que te escupa yo? más abajo. Hasta abajo. Quieto. Apartaros. Dejarme solo. No hagas nada, ¿no? Tengo agua, tengo spray, tengo de todo. Estar aquí por si acaso. Más aparte. Os lo juro, que esta mañana hemos probado y no podía ni levantar aquel hombro. Y yo creo que Dios me ha ayudado, porque si no es imposible. Bueno, muchas gracias a todos. Javier, aquí enfrente. Es que te tenemos que valorar. Oye, pues vosotros veráis. Pues oye, a mí me ha parecido genial. Os lo juro, que no pensaba, ¿eh? Pero eso es la adrenalina del directo. Que no pensaba, Javier. Os lo juro. Javier, ¿estás casado? Sí, tengo dos hijas y un hijo. ¿Entiendes? Y cuatro nietos.
Y te deben admirar, ¿no? Sí, la única que no me admira es la mujer. Pero oye, pero te digo, José Javier, pero la quiero de verdad, ¿eh? Muy bien. La quiero de verdad. Eso yo no la dejaré nunca. Nunca. Bueno, ¿qué más quieres que haga? Tengo una duda. Cuando vuelvas, ¿qué vas a levantar? ¿Un tractor? Hombre, si me lo prepararan aquí cuando volviera, haría el doble equilibrio, si hay aquí que se puede hacer algo, en la cuerda floja. Ah, pues sí. Ah, que haces cuerda floja también. En la cuerda floja hago el doble equilibrio. Eso lo quiero ver yo. ¿Votamos? Me gustaría. Ah, que tenéis que votar. Es impresionante. ¿Tú quieres añadir algo? No, votemos. Uy. Para mí es un sí. Yo quiero que vuelvas, sí. Don Javier, porque le voy a llamar así, don Javier, a mí me ha encantado el número por lo que representa a usted. Me encanta a usted. Yo me lo llevaría a casa. Creo que no ha venido a entretenernos, sino a darnos una lección a todos. A los 82 años, ¿quién quisiera ser usted? Yo, el primero. Sin embargo, creo que este concurso está buscando otras cosas. Para mí es uno. ¿Yo? Yo es que quiero verle en la cuerda floja, de verdad. Tengo mucha intriga. Para mí es un sí. Bueno. Muchísimas gracias, Javier. Felicidades. Pues muchas gracias a todos, al jurado y a todos. ¡Hasta siempre! Amigo, no dejes de soñar. ¿Qué tal? Bien, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú? Bien. Es impresionante lo que hace. ¡Qué barbaridad! ¡Ole! ¡Qué barbaridad! 82 años, eso es impresionante. A mí me dejó muy tocado este. Te ha dejado tocado. ¿Por qué? Porque he visto a mi abuelo, he visto a todos los abuelos. O sea, emocionalmente es... Que te voy a dar un abrazo. También tengo sentimientos, ¿eh? Aunque no lo creáis. ¿En serio? A veces tengo sentimientos. A veces, sí. Qué bonito sacar sentimientos, de verdad. Risto, este programa te está viniendo muy mal, ¿eh? Ya. ¿Dónde vamos? Para allá. Ah, pues venga, vamos para allá. A beber agua, ahora me vas a dar un beber agua. Bueno. Sí, claro, a beber agua. Sí, estás tú de beber agua. Venga, tira. Menudo campeón. Venga, Nanit. Vamos para arriba. Para que vean lo que pesa. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Por qué aplauden? Venga, porque ha intentado Nanit levantar la paca de paja y no ha podido. Que no puede. Nuestro nombre viene porque hacíamos movimientos muy arriesgados y estábamos más tiempo en el hospital que entrenando. Al final le pusimos el nombre de Crazy Hospital. ¿Nerviosos a la hora de salir? Bueno, un poquito nada más. ¿Un poquito? Luego se quita en el escenario, ya subes y ya... Venimos de Bilbao, yo prácticamente de Muskiz. Yo de Getxo, sí. Y... Bilbao. Algorta. Perdón. Le doy, ¿eh? Sí, lo digo yo mejor. Es que entre que no tomo café y tengo esto apretándome la cabeza, estoy, chaval. Yo vengo de Muskiz, Algorta y La Peña. Crazy Hospital. Le vamos a dar caña, ¿no?, en el escenario. Sí, le van a molar nuestros pasos, nuestro estilo. Yo creo que lo van a flipar. Nuestra especialidad, sobre todo, es la energía y... Pues ya me he ido del tema, no sé de qué estamos hablando. Hacer pasos súper estéticos y súper bien marcados. Bueno, tenemos que tener en cuenta las posiciones. Sí. Aprovechar bien el escenario. ¿Ya está?
Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Nos llamamos Crazy Hospital. Crazy Hospital. Crazy Hospital. ¿Y qué vais a hacer? Vamos a hacer un espectáculo de breakdance. Adelante, todo vuestro. Vamos con los Crazy Hospital. Pero venido a más, ¿no? Me ha encantado, de verdad, habéis convertido el breakdance en una danza tradicional vasca, ¿no? Ya casi. Y de verdad que es que ya yo no me imagino que en los caseríos los fines de semana no se baile esto. Felicidades. Gracias, gracias. Qué gloria, ¿no? Lo qué ancestral, bonito. La vanguardia, todo aquí junto, envuelto ahí en un... Ellos están inmaculados con su camisita blanca y su canesú, es todo... El Breakout Rescue. Breakout Rescue. Qué fuerte, ¿no? Qué gran sorpresa. Muchas gracias. Muy gracias bien. A ti. ¿Esto a quién se le ocurre? ¿Esto a quién se le ocurre? ¿Esto a quién se le ocurre? Bueno, ellos son mis padres. ¡Ay! Son sus padres y le dijeron que no salía de casa sin ellos. Yo en cuanto a propuesta lo he visto innovador. Es verdad que nunca había visto nada así. En cuanto a ejecución de breakdance, habéis tenido poco tiempo para prepararlo. Siempre se puede perfeccionar, pero... ¿Ha habido fallos? Sí, algún fallillo sí ha habido. Sí, vale, pues vale. A mí esta combinación me ha encantado, sobre todo porque cuando habéis empezado digo, ay, qué bien, un número de breakdance, pero a lo mejor quizá uno más. Y lo que habéis hecho vosotros es convertirlo en uno único. Qué bonito, Edurne. Muchas gracias. Es que es verdad. Qué bonito. Yo estoy pensando que si recibieran tres síes, me gustaría mucho que los padres hicieran alguna figurita. ¿De breakdance? Tú di que sí y luego la engañas. Te lo prometo eso, te lo prometo. Muy bien. ¿Votamos? Votemos. Para mí es un super sí. Muchas gracias. Un super sí que cuenta como un sí simple, pero quieras o no, siempre da como más alegría. Para mí es un sí expectante. Para mí es un sí. Muchas gracias. Risto, para ti, ¿qué va a ser, hijo? ¿Qué va a ser? Pues mira, yo os iba a dar un no. Pero... Pero tengo un amigo que se llama Pachi, que como no eres de un sí, después me corre hasta casa, o sea que sí. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias, Pachi!
chulos, ¿eh? Veo que de aquí 4 días los aurrescus, en vez de levantar la pata, van a dar vueltas con la cabeza. Sí, delante, esperemos, de, esperemos. Delante del presidente de Euskadi. Venga, muchas felicidades. El Lendakari. Delante del Lendakari. El Lendakari. Lendakari. Ahora vas a escribir 100 veces Lendakari. Tenía mucha gracia. Tenían mucha gracia. Tenía a mis padres escondidos y han aparecido de repente en la actuación y nos hemos quedado flipados nosotros también. La madre tenía una pinta de hacer un bacalao buenísimo. Y ahora vamos a preparar algo más gordo para sorprender todavía más. Es tan sencillo y tan humilde, tan normal. Sí, ¿eh? Habéis aprovechado para hablar de mí, por lo que veo. Sí, sí. Tan sencillo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ernesto y Pico. Vengo de Málaga, tengo 27 años y vengo a hacer magia. La magia me empezó a interesar desde que era muy pequeñito. Mi familia al principio no me apoyaba, no veían la magia como algo para poder ganarte la vida y empecé a estudiar Derecho, pero lo dejé. Al principio sí que me gustó, pero ahora ya yo estoy contenta y orgullosa de verte que tú eres feliz con la magia y que es lo que tú quieres. Vale, muchas gracias. Gracias nunca, yo siempre todo es... desinteresadamente. Pues hoy quiero hacer algo muy, muy especial y es algo que no se ha visto en la historia de Got Talent. Si falla, bueno, no puede fallar. La magia siempre sucede y todo va a salir bien. ¡Vamos allá! Bueno, voy a pedir, por favor, en este caso, Eva, me he fijado que hoy viene de rojo, viene muy guapa. ¡Ay, gracias! ¿Eres muy guapa, Eva? Hoy, solo hoy, ¿eh? Solo hoy. Solo hoy, nos metamos en la tele. Le estoy haciendo el peloteo, ¿para qué? Para pedirte si te puedes venir conmigo. ¿Contigo? ¿Hacer la magia? No, para vivir. Si te puedes venir conmigo a vivir, a mi casa, y formar una familia. ¿Genial? Muy buenas. ¿Cómo estás? Genial. Pues ahora sí voy a pedir una música y, muy importante, déjate llevar. Me dejo llevar. Vamos allá. ¿A dónde? Vente por aquí. Ahí está. Ponte frente a mí. Ajá. Te voy a pedir, por favor, que te tumbes aquí. ¿Que me tumbe? Boca arriba. ¡Ay, madre! Sin apoyar la cabeza en la tabla, eso es. ¡Ay, madre! Y ahora sí te voy a pedir que levantes esta mano. ¿Sí? Eso es. ¡Ay! Y que sujetes con tu mano. ¡Genial! Ahí está. Y ahora sí te voy a pedir que pongas los pies así. Y muy importante, ahora sí, Eva, te voy a pedir que te concentres, ¿de acuerdo? ¡Que me concentre! Eso es. Se me está yendo mucha sangre a la cabeza. ¡Ay! 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 ¿Qué está pasando? ¡Estás levitando, Eva! ¿Estoy levitando? ¡Estás levitando! Pues no me he concentrado mucho. ¡Ay, ay, ay! La madre que te parió, Ernesto. Estoy bien, ¿eh? Pero, Eva, ¿qué sientes? Pues nada. Eva, que te lo juro que estás levitando. ¿Estoy levitando mucho? Pero muchísimo. ¿Qué dices? Te lo juro. Qué fuerte, ¿no? Muchas
Muchas gracias, Eva. Gracias a vosotros. Uy, qué fuerte, ¿no? Escúchame, pero que ha levitado un montón. Cuando lo veas es acojonante. Sí, pero es cuando exagerado. Lo veas es acojonante. Un tanto así, como para arriba. ¡Qué fuerte! A ver, ¿qué ha pasado? Que no, que tú estabas aquí, tú eras esta, tú eras mi mano y te has movido como así. ¿Ah, sí? Te lo juro. Más. Bueno, en proporciones, quiero decir. Más. Que sí, Eva, que sí. Mira, te voy a decir algo. Yo he visto eso. Y has flipado. Bueno, vamos a ver, es que yo, evidentemente, claro que tendrá truco, porque no vas a levitar como si fueses Aladín. Bueno, pero, me he concentrado mucho. Pero te digo una cosa, lo que debes, vamos a ver. Visualmente. Chavo. Visualmente es una pasada. Te lo digo de verdad, que tú, que además, no, es verdad, que yo creo que Eva está pensando que le estamos tomando el pelo, pero lo que hemos visto aquí. Que levitaba saco, ¿no? Te lo juro. Pero, ay, qué ganas de verlo. Mi voto es un sí. Mi voto es otro, pero vamos, un sí levitado. Un sí para arriba, sí subido. De verdad, es que salías como volando. La verdad que Eva parecía la niña del Exorcista. Solo le ha faltado dar la vuelta a la cabeza. Pero eso porque no me he concentrado más. Exacto. Por supuesto que sí. Ernesto, la verdad es que yo todavía sigo flipando y creo que voy a seguir flipando todo el resto del día, incluso mañana y pasado con este número. Para mí es un sí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, genial. Mejorar. Perdón. Me encanta la voz que tiene. A mí también, ¿eh? No, es fantástica. A ver, vamos qué a ver. Fuerte. ¿Dónde coño está el truco? No lo sé. ¿Tú no has notado nada? Qué fuerte, de... ¿no? Qué guay. Qué ganas de verlo. Bueno, es que vas a alucinar cuando te veas. ¡Ay, enhorabuena! ¡Qué bien! De verdad, estoy muy, muy contenta. Estás muy feliz. ¡Me has subido! Me llamo Prudencio Pascual Tirado, tengo 38 años y vengo de Málaga capital. Vivo solo, normalmente soy una persona un poquito reservada. Me da un poquito de susto, pero bueno, espero que haya suerte y que sea lo que Dios quiera. Me gusta leer, escuchar música, me gusta informarme sobre la historia, que me gusta también. Estudié FP de electrónica y electricidad, pero vamos, que no me gustaba nada, ni me gusta. Lo mío siempre ha sido el mundo artístico, de pequeño, siempre lo he tenido claro. Me aporta seguridad, me pierdo la timidez, me sirve de vía de escape a mis problemas del día a día y, vamos, la verdad es que me siento realizado y muy feliz con ello. No, sí, la verdad. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Lady Malaca. Lady Malaca. Malaca. Sí. Lady Malaca. Sí. Sí. ¿De dónde vienes? Desde Málaga. Desde capital. Málaga, capital. Sí. Malaca viene de Málaga. Sí, Málaga en fenicio. En Málaga en fenicio. Todo tiene un sentido. Grande, muy grande, Malaca. ¿Y por qué has venido, Lady Malaca, a Got Talent España? Pues a probar suerte, a ver si que me conozca también la gente e intentar meterme en el mundillo Madre este tía, artístico. Yo... En el mundillo este ¿sí? artístico. Adelante. Picture of you, it's so magical. We'd be so fun.
este paso es complicado. Espectacular. El cierre ha sido grande. Espectacular el final. Espectacular. Yo tengo una pregunta. A mí no me ha quedado claro qué es lo que estabas haciendo. Es decir, coreografía, imitación. Sí, una paparazzi, paparazzi. Pero algunos pasos me he inventado yo porque no. Para hacerlo más creativo. Algunos pasos has inventado tú para hacerlo más creativo, para que no sea una copia. Sí, para que no sea una copia literal. Vale, vale. Creatividad al poder. ¿No sabéis apreciar? ¿No sabéis apreciar una coreografía en condiciones? A ver. Efectivamente, no. ¿Un misterio? Mira qué misterio. No, pero... Mira qué misterio. ¿Cuándo ha habido este misterio en el escenario de Got Talent España? No lo ha habido, Lady Malaka. Es que mírate. ¡Madre mía! El vestuario está absolutamente conseguido. Pero, Jorge, si tú no le has dado al botón rojo... Pues porque... ¿Qué me estás contando? Pues vamos a ver, no le he dado al botón rojo... Nos has torturado. Nos has torturado con la actuación hasta el final. No le he dado al botón rojo fundamentalmente por caridad y por solidaridad. He querido que la disfrutes. Eso me ha dolido. Eso me ha dolido. ¿Votamos? Yo digo que sí, un sí muy grande. Gracias, Eva, gracias. ¿Qué pasa? Ay, Eva, ay, Eva. ¿Qué? ¿Le has dado el botón? Ah, sí, es verdad, le he dado el botón. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque, mira, cuando ha hecho este movimiento de aquí, me ha dado mucha rabia Lady Malaka. Porque ese movimiento, si no haces antes este, no... No queda limpio. Y eso me ha dado mucha rabia. ¿Tienes algo que decir, Lady Malaka? Pues no sé, de momento no. De momento no. Igual después sí, ahora de momento no. Lady Malaka, Lady Malaka. Lady Malaka. Dime. Mi voto es, por supuesto, ¿pero me estás mirando? Sí, claro, claro. ¡Claro! Deja de ser Lady Malaka y ahora es Prudente. Bueno, creo que será Prudencia ahora. Para mí es un sí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Se está yendo un poquito la olla, yo creo. Estamos... También hay mucha gente que se ríe del talento de Miró. ¡Pero mira qué show! ¡Pero mira qué artista! Venga, ha oye, esto. Votamos. Mira, ¡madre mía! Mira qué elegancia, mira qué escucha. Malaka. Dime. Lady Malaka. Dime, dime. Para mí es un no. ¡No! ¿Cómo que no? Está en tus manos, Risto. ¿Lo tienes claro? ¿Seguro? Risto es una persona que reconoce el talento. Lo tiene delante de él. Pues mira. Ay. Ay, no puede ser. Queríais a Lady Malaka, pues la vais a aguantar. Porque mi voto... ¡Risto! ¿De verdad? ¡Es un no! Mira, mira. Estos sustos no me los den más, por favor, ¿eh? Lady Malaka, ¿puedo hablar con Prudencio? Sí. Prudencio, yo creo que Lady Malaka es una incomprendida totalmente. Yo no he visto cosa igual. Pero sé que era inexpresivo total. Totalmente, totalmente. No le afectaba nada, ni el sí ni el no, era súper difícil. ¡Ay!
que sepas que a partir de ahora tienes un fan, vamos, incondicional, para todo lo que hagas. Pues gracias, ¿eh? Pobrecito, me ha dado pena. Me ha dado pena. Me vi con la cabeza muerta, el ánimo muy alto y que lo he intentado. Como toda la gente que le gustará, gente que no le gustará, pero como dice que el arte es una cosa subjetiva. Oye, oye, esta cena española. Anda. Sí, pero sí. Nadie está en posesión de la verdad absoluta, ¿no? Pienso seguir dando guerra, o sea, con este personaje con el que se me ocurra. Y di Malaca, nos ha alegrado la tarde. ¿Qué poquito esfuerzo hay que hacer para entretener a un teatro lleno de gente? Me ha parecido rara. A mí me ha parecido prodigioso. ¿Qué tal está la croqueta? Muy rica. Pues allá voy. Hay que confiar en lo que uno hace. Lady Malaca confiaba en lo suyo. Confiaba plenamente. Bueno, pero no se le ha movido un pelo debajo de la peluca. Que me ha dado un susto, compañeros, de verdad. Daba la impresión de que el traje olía mal. ¿No? Olía cerrado. Era como esquijama. ¿Abrimos el jamón? ¿Eh? Estaba mirándolo justo ahora diciendo, ¿qué es eso que no hemos abierto? Pasa el jamón, que lo voy a abrir. Diros que vamos a abrir un jamón. ¿Cómo te llamas? María Antonieta. ¿Cómo sí, cómo está? Cuando quieras, estamos pendientes de tu actuación. ¿Es un striptease? Espera, espera. Es un número malo, ¿eh? Hola, buenas noches a todos y a todas. Siento no haberos podido hablar antes, pero ahora lo entendéis por qué, ¿no? Claro, al tener la boca llena. ¡Ah! ¡Hombre! Jorge. Hostia, por el truco. Calla, calla. Votamos. Mi voto es un no. Mi voto es un no, gracias. Mi voto también es un no. Mi voto es un no y te lo cambio por un sí el día que me dejes el corsé. Vale. Gracias. Gracias. Bueno, te iba a decir que me das dos besos, pero casi que no. Bloody Mary. Estás Bloody Mary total, no sé si es Bloody Mary o que te has metido un chorizo cantimpalo, que te ha quedado la boca todo colorada. Es que yo pensé que iba a sorprender luego... No. Yo también, está pero hasta luego... el final, digo, esto va a mejorar en algún momento. Eso es, no, porque empeorar no podía ser. No, exacto, solo para cantar arriba. No iba a cantar. Pues eso es lo que nos ha pasado. Ay, 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 ay. Nadie es perfecto en este mundo. ¿Qué vienes a hacer? Ahora voy a hacer efectos especiales. Ay. Las alas las lleva al revés. O sea, que igual de volar para arriba vuela para abajo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Svetlana y Michael. ¿Y piensas que tú puedes ganar Got Talent en España? Todo es posible. Pues adelante. Muchas gracias. Michael, disciplina. Esto tiene una pinta. Oh, mi bambino caro. Michael está haciendo su aportación. Michael. A que se engancha, que se va a enganchar.
Babo Petro, y el truco final, espectacular. Una consulta. ¿Dónde aprendiste a cantar ópera? ¿Sabes qué me ha pasado a mí, Svetlana? Sí. Es que el final me ha parecido muy duro, ¿eh? Tú colgada ahí, yo como una paraguaya. ¡Qué va! Espectacular. Para mí es un no, Svetlana. Para mí es un no. No. Para mí es un no. ¿Tú crees que el jurado no ha acabado de entender tu propuesta? No lo sé. Es horroroso todo. 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 Es que no, hasta el blanqueamiento dental, fíjate si me apuras. Pues es precioso, ¿eh? Precioso eres tú. Estoy deseando ver qué haces con este atuendo. Pues ahora verás. ¿Nervioso o qué? No, que vaya, ya está yo nervioso. ¿Tiene pinta esto? ¿Quieres seguirme preparando ya? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, palmas! ¿Sabéis qué pasa? ¡Que es que la mancha hace calor! Está a tope, ven y está a tope. ¡Palmas! ¡No, venga, González! ¡Es que me voy a ir a la playa ya mismo! Que mi amigo Benny tiene dos cruces. ¡A la playa! ¡Es el jurado! ¡Palmas! La verdad es que el tío está animado. No hay playa. Uy, qué miedo, ¿verdad? Esto se ha quedado sin palabras. Benny. No lo vas a superar, ¿eh, Risto? No, el que no lo vas a superar vas a ser tú. Acabemos con esto. Venga, va. Un sí. No, ¿de verdad? Muchas gracias porque me lo he pasado muy bien. Mi voto también es un no. Me lo imagino. Bueno. Una buena caña, ¿eh? No le busquemos comprensión a esta actuación tampoco, ¿no? No, lógica no tenía ninguna. Para ese Quijote, aquí tienes tu imaginante. Muchas gracias, muchas gracias. Me gustaba el bañador. Bueno, y es que pensaba que se iba a quedar en pelotas. Porque digo, se está quitando pues cosas. Ojalá. Ay, ay, ay. Ajolá. Vaya. Pero era malo. ¿Nervioso o nerviosa? Como quiera, las dos cosas. Las dos cosas. Soy dos en una. Eso sí. Está muy bien. ¿Y se ganarán la vida con esto? ¿Y ahora con quién estoy hablando? ¿Con ella o con él? Con ella, ahora. Ahora con ella, ahora perfecto. Con ella. Bueno, olvidémonos que vaya esto ha ocurrido. Vaya tardecita, ¿no? ¿Qué llevamos? Vaya tardecita, ¿eh? Adelante. Gracias. A ti. Uy. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Abdeluna. Abdeluna. ¿De dónde vienes? Soy de Cuba y hace un año vivo aquí en Madrid. ¿Y cuál es tu sueño? Mi sueño es que mis padres me pudieran ver. Hoy aquí porque por cosas no pueden estar conmigo hoy. Me emociono porque como mi madre no está aquí conmigo en este momento y de verdad que hubiera sido un apoyo muy grande para mí tenerla en este momento a mi lado. Verme lograr los objetivos que siempre yo he tenido y más que he tenido siempre su apoyo. Hice que estuviera como la primera, aplaudiéndome y orgullosa de mí. Desde pequeño yo siempre quise ser drag. Era un niño muy extrovertido, un poco rarito. Veía que los demás eran un poco más distintos, les gustaba más lo que era el deporte, cosas así. Y yo lo que me gustaba más era la música, el teatro, la danza. Aguanta lo que te he dicho. ¿Mejor que tú? Ya, pero es que... Nadie. Pero es eso que no. Siempre. A veces lo hacía escondida de mi familia, me pintaba y me ponía
los vestidos. A ver, me cogían, me regañaban porque no es normal que un chico se ponga una ropa de chica. No sé si era el drag o a lo mejor quise o ser mujer, pero por cosas de la vida y experiencia que he tenido, me siento mejor como drag. Llevar las dos vidas. Bueno, pues esperemos que estén ahora mismo pendientes de tu actuación. Cuando quieras. Gracias. No me asustan los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas de metal. Abdeluna, yo solo percibo cosas de ti que me gustan y que creo que son necesarias. Entre ellas que el arte a veces es la vía de expresión de un alma que llora, que lo pasa mal y que seguramente no tendría que estar pasando por lo que está pasando. Sí. Mira, yo estoy muy de acuerdo con Risto. Yo creo que en tu número, fíjate que me ha gustado muchísimo el resultado final del número, porque al principio cuando te has presentado, yo al menos he pensado, madre mía, a ver qué vamos a ver. Porque yo decía, claro, si lo que va a hacer es un playback de, y ya está, y se va a pasear. Pero luego había algo muy desgarrador en tu número y sobre todo muchísima poesía. Gracias. Fíjate, yo con lo que más me quedo es con la expresión de tu cara. ¿Transmitías tanto? Que estoy segura que tus padres te habrán visto esta noche y estarán súper orgullosos de ti. Estoy de acuerdo con vosotros, compañeros. Muchísima emoción, gente en el público llorando, pero por otro lado hay un poco de violencia quizá en las transiciones y... Pero una pregunta, Eva, ¿no podría ser que a lo mejor también esta brusquedad fuera buscada? Porque al final lo que también transmitía en ocasiones era mucha rabia y a lo mejor mucha decepción o mucha incomprensión. Exacto. Mucho... Es la idea, sí. ¿Verdad? Sí. Es lo que...
Bueno, es mi opinión. ¿Te puedo hacer una pregunta, Abdeluna? Sí. Una pregunta muy personal. ¿Tus padres no han querido estar aquí o no han podido? No pueden. ¿Por qué? Porque viven en Cuba. ¿Ellos saben que tú te dedicas a esto? Del contorsionismo, sí. De lo otro, idea, pero no están muy de acuerdo. Por eso yo quise transmitir esto. Que sí se puede, que no importa de la forma que uno exprese su arte, sino saberlo expresar y que ya le llegue al público. Tienes formación de clásico, ¿no? Soy graduado de la Escuela Nacional de Circo en Cuba. Y fui el primer hombre contorsionista graduado en mi país. En esta especialidad. ¿Votamos? Pues, Abdeluna, para mí es un sí rotundo. Gracias. Para mí es un sí. Gracias. Yo, como decía, el tema que has escogido, creo en ti. Sí. Gracias. Yo creo que ya te has llevado suficientes noes en la vida. Es un sí. Gracias. ¡Abdel! Bien, ¿no? Súper bien. Bien. Qué bien, qué bonito el número, ¿eh? Qué, qué, sí. qué tremendo, era tremendo, ¿eh? Pero es que tenía una rabia dentro que es verdad. Muchas felicidades. Gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Pero fíjate que en Cuba, que hablan continuamente, que si la libertad sexual tal y cual, los padres tienen una hija, un hijo transformista y no les gusta. Y no están de acuerdo. Estoy súper emocionado y espero que llegue algo más. Mi madre, que sé que me apoya y sé que me va a entender bien y sabe que lo estoy haciendo por el arte. Me encanta. Bella, hermosa, preciosa. It's not right for you. Somos FMB Acrobatics. Somos eslovenos y venimos a mostrar un espectáculo lleno de riesgo y emoción. Riesgo. Riesgo. Lleno. Lleno. Y emoción. Emoción. Somos FMB Acrobatics. Somos eslovenos y venimos a mostrar un espectáculo lleno de riesgo y emoción. Puro que ahora viene otro. Vamos a coger las manos. Vamos a cogernos de las manos que adelgazan. ¿Cómo vamos a coger las manos que adelgazan? Pero calla, ay, 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 es que lo que pasa es que tengo un poco de artrosis. Ah, ¿qué tal? ¿Un poco loco? Súper loco. You don't speak Spanish. No. English? No hablo español. English. Yes. Lots of English. Lots of English. Yes. ¿Tú te peleas mucho con David, Edurne? No. ¿Nunca? O sea, bueno, lo normal. No les da tiempo. No tenemos tiempo para pelear. Are you ready? Let's go. Ay, me cago en 10. Es verdad que la distancia hace mucho para eso, ¿eh? Para no pelear. Yo creo que sí.
Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Yo no hablo español. Ah, ok. Solo inglés. Ok. Excusa. What's your name? I'm Philip, and this is Blash. Blash. We're known as FMB Acrobatics. Ah. Where are you from? We're from Slovenia. Slovenia. Me suena a Eurovisión, ¿no? Slovenia. Yay. 12 points. Había entendido Sevilla casi. Digo, no entiendo cómo viniendo de Sevilla están hablando inglés. Pero era Eslovenia. I think it's a good and risky show. And I appreciate it. Thank you. Thank you so much. Thank you. Les he dicho que es un show con riesgos, chulo con riesgos. Y arriesgado. Bueno, la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo. Ya me parece muy complicado. ¿Puedes ir traduciendo? Yes, he's saying he didn't pero, like pero, it momento, at all. Vamos a hacer, Tristo, como no que una traducción simultánea. Lo voy a hacer más bajito yo para vale, que, vale. A mí me ha parecido un... He says... Si ya me parece complicado subirse a un aparato. He thinks it's very complicated to get in on one of these things. Hacer ya acto. No, 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 no. Yes, no, yes, no, yes, no, yes, no, no, yes, no. Yes, hacer try. Jorge, yes. Jorge, yes. Jorge, 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 no, no, no. Jorge, no. Jorge. Eso sí que es. Ay, 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 ay. Uf. ¡Ha caído! Me he tirado, ¿eh? Te has tirado, ¿no? Me he tirado. Claro. Lo hemos visto, lo hemos visto. Pero yo les quiero decir... ¿Ha parecido que me he caído o qué? Sí, 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 muy bien, muy bien. Parecía. Bueno. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Thank sí, you. Sí. Thank you, thank you. Para mí también es un sí. Thank you. I say yes. Thank you so much. Thank you. Gracias. Amazing show. Great, great show, great show. Que subiera yo, decían. A esnofrarme, ¿no? Un señor mayor con traje, ahí tumbado como una cucaracha. No, en mi casa solo hay dos habitaciones. ¿Qué tal? Oh, mira. Madre mía, ¿cómo se nota que eres joven? ¿Eh? No tienes miedo. Tú no tienes miedo a nada. ¿Tengo el sí o tengo el no? Hombre, a ver, de momento tienes un... Venga, vale. Cuidado, ¿eh? No quiero que hagas nada que te dañe. Cuidado, Edurne. Cuidado, Edurne. A ver. Escúchame. Yo necesito que probéis para que veáis la dificultad, porque me habéis valorado. Yo no me subo. ¿Por qué? Una rotura de cadera a mi edad es muy peligroso. Pero si es que yo te ayudo, de verdad. Venga, por favor, hazlo por mí, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ay, hola! Mira, a tu voluntario. Ve una vuelta aquí. Nosotros no tenemos edad ya para una fractura. Pues Santi tampoco. Bueno, sí, Santi es muy deportista. Pero tienes mucho dominio, ¿no? Puedes hacer el paquito de chocolate. Ay, cuidado, Santi, cuidado. ¡Cuidado con la alfombra! Yo lo pruebo cuando se acabe el contrato. Jorge, ¿no quieres probar? No. A probarlo, ¿por qué? No sé, así de, ¿sabes qué pasa? De que es que soy muy torpón para eso. No, yo me la pego. Adiós. Adiós, Santi. Adiós, Santi. ¿No? Pues nada. Santi. ¿Y tú una nube te vas a comer? Me voy en una nube, amigo. Santi, hazlo bien. Bueno, no te prometo nada.
Bea, Marta, Jess, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aparte de guapísimas. ¿Cómo estáis? Bien. Bien. Yo de ilusión. Bien, ¿estás emocionada? Sí. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Bien. ¿Bien? Yo, para mí, de mi fan, el Turne. No me digas que eres fan de Turne. Sí. Yo, Eva. ¿Y tú de Eva? Y el mío no hay. ¿Tú? ¡Yo, Santi! Gracias, gracias por compadecerte de mí. Bueno, pues pensad que tenéis a Edurne y tenéis a Eva. Sí. Y a Jorge Javier y a Risto. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Nervios fuera. Y vamos para allá. Venga. Venga, muchachas. ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, qué barbaridad! Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Jess. ¿Bea? Hola, Bea. Yo, Marta. Hola, Marta. Y somos Psicofusión Danza de Alicante. Muy bien, Psicofusión. Yo para mí, soy el fan de Edurne. ¡Ay! Pues yo ahora mismo que voy a darte un beso. Hombre, faltaría más. Edurne, que es más maja Edurne, me la como. ¡Preciosa! Papá, bueno, ya aprovecharía y voy a dar a todas un besito. ¡Eva! ¿Tú de Eva? ¡Eva! ¡Ya voy yo! ¡Ya voy yo! Aquí no hay como pedir. ¡Eva! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Ay! Os dejo el escenario para vosotras. Y también a Jorge Javier Vázquez. ¡Ay, menos mal! ¡Menos mal! ¡Voy! ¡Jorge Javier Vázquez! ¡Hombre, menos mal! Jorge Javier, ya sabes que es muy pelusón. ¿Qué tal? Oye, ¿qué pasa? ¿De mí nadie es fan o qué? No, la verdad es que no, Risto. Ah, bueno, menos mal. Venga, le voy a dar un beso yo, hombre. Vamos, hombre. A ver. Celosón. ¡Ay, no quiero de Santi! Hombre, es que habías dicho que eras fan mía. ¡Ay! Oye, no me la quites, ¿eh? Ahora no, perdona, me la has quitado tú. Para un afán que tengo, tú tienes más. Pero piensa que lo ha hecho por compromiso. Contigo, digo, conmigo no. Bueno, eso es buena persona, es que es buena persona. Eso sí que es verdad, eso sí que es verdad. Pertenecemos a una asociación de Alicante que se llama APSA, Asociación Pro Deficientes Psíquicos de Alicante. Hicimos como una pequeña compañía de danza y nos pusimos Psicofusión Danza para mostrar así a la gente el talento que había. ¿Y es un sueño para vosotros salir? Hombre, yo me encanta bailar. Soy orgullosa, feliz. Sí. Yo feliz, contenta, alegría y alegría. Bea es pura pasión. Marta es perfeccionista, pasional, siempre está contenta y se llevan estupendamente. Hay una conexión entre ellas que es brutal. ¿Y cuando te vea todo el público, qué? Uy, yo me emociono. ¿Y tú? ¿Te vas a poner nerviosa con toda la gente delante? No. Ellas para mí son mi vida. O sea, lo doy todo por ellas. Sí. Son como mis hijas. Gracias, madre. Poder pasar de fase, pues sería, en realidad, no sé si está mal decirlo, pero callar muchas bocas de gente que ha dicho no vais a poder o ahí vais a ir a dar pena. Y ellas decirme a mí luego, ¿por qué ha dicho que damos pena? Mostrar a esas personas que en realidad no damos pena. ¿No? Sí. Pues claro. Psicofusión, cuando queráis. Get away.
Qué bien, chicas. Gracias. Me habéis puesto la carne de gallina. Bea, ¿me haces un favor? ¿Puedes coger otra vez el letrero de la soledad y romperlo de verdad? Ahí está. Muy bien, guapa. Pero bueno, Bea, qué elegancia ya una vez acabado el número ir a coger el cartelito y cortarlo y romperlo y con tu saludito y todo al aire, ¿no? Otro. Qué buen número, qué bien lo habéis hecho. Gracias. Ha sido muy bonito todo lo que contáis, todo lo que transmitís con este baile, ¿no? De esa esclavitud al principio y cómo liberarse de todos esos miedos, de la soledad, del rechazo y de todas las cosas posibles que sean malas en esta vida. Felicidades. Gracias. Gracias. Yo solo voy a decir que efectivamente habéis roto muchas cosas hoy y todas malas y nos habéis traído muchas cosas hoy y todas buenas. Muchas gracias. Gracias. Mi voto es un sí. Gracias. Mi voto es un sí. ¡Eva, que era el sí! Mi voto es un sí. ¡Bien! Mi voto es un sí. ¡Enhorabuena! ¡Chao! Para comérselas. Lo han hecho muy bien. Muy bien. Sí. Toma ya, cuatro síes, cuatro síes. Se entendía todo tan muy sencillo, bien. Perfectamente. ¿Sí? Sencillo y bonito. ¿Qué tal, Manuelito? Bien, estupendamente. Manuel. Muy nervioso. Bueno, nada. No puedo con mi alma, me va a dar algo. Nada, tampoco tanto. Manuelito, pie de plata. Estoy fórico. ¿Estás fórico? No puedo más. Súper fórico estamos. Sí, súper. Estamos súper fórico. No puedo mantenerme. Esto va a hacer, vamos, se va a ir hasta la luz. No. Además, si se va la luz, tú brillas, brillas con luz propia. Sí, verdad. Porque tengo energía positiva. Y la voy a transmitir al público. Y por la lentejuela que llevas. Y por la lentejuela. Claro, eso siempre da mucho. Escama de pescado. Escama de pescado. Eso siempre da mucho. Y la camisa azul, celeste como el cielo. ¡Vaya! Que me encanta el cielo. A mí también me encanta. El aire, el olor, días del viento. Está conmigo, es lo que hay. Hola. Yo tengo una fuerza inmensa. ¡Energía positiva en este aquí! Con todos vosotros, Manolito, pies de plata, alegre. Yo no voy al gimnasio, ni hago deporte, ni nada, ¿eh? Tengo una fuerza de brazo, de poder, energía. ¡Hola, soy Manolito pies de plata! Vengo a juntarme en el gran teatro que yo sé. ¡Esto va a ser increíble! Pues toma, mucha suerte. ¡Ah, vale, gracias! ¡Nos vemos por talento! Que creo en la fuerza de algo, no sé. Es que es el viento. El viento me tiene siempre letórico. Sí. Vengo a Got Talent para demostrar mi talento. Con mi fuerza, de mi viento, de mi brazo, voy a hipnotizar al jurado. Tremenda locura, vamos. Y ahí me vean todo lo que yo pueda hacer. Toda la energía de brazo y de fuerza. Inmensa. Y entonces, el ventilador. ¿Realmente qué es el ventilador? Es una fuerza inmensa, humana, que sale por el interior. ¿Cómo es? Vamos, es que
Vamos, quita un poquito los micrófonos. Cuidado. Es una cosa que sale, Cuidado. Inmensa. Inmensa. Vamos, no puedes parar. Me encanta bailar. Salí de tu cama, que ahora eres tú la que me llama, no me voy diciendo que me ama. Vale, vale. Positiva. Os quiero. Me estabas despeinando y un poquito más y me rompes la cara. Ay, perdone, disculpe. No te preocupes, no te preocupes. Pido disculpas, perdón. No, no te disculpes. Vale. El arte es lo que tiene y hay fuerzas que realmente son difíciles de controlar. Vale, sí. Entonces, después de haber hecho el ventilador, que realmente, o sea, ha estado el equipo a punto de salir volando, ¿te parece que vayamos al escenario y muestres tus superpoderes a toda España? Claro, por supuesto. Adelante. Pues venga, vamos para allá. Estoy deseando que dejes al jurado con la boca abierta. Vamos para allá. Este tío es muy grande. ¡Oh! Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches, querido público. ¿Cómo te llamas? Manolito Pies de Plata. Manolito Pies de Plata. Sí. ¿De dónde vienes? De Cádiz, de un pueblo de San Fernando, de la isla, donde nació Camarón y la niña Pastori. ¡Con ese arte, ole! ¿Cuál es tu... ¿Cuál es tu sueño, Manolito? Mi sueño es ser conocido en el mundo mundial. A ver si se enteráis. Hacer mi muñeco, conocer una productora que me pueda ayudar y alegrar los hospitales, a los niños y a Sellaveros. Y alegrar a la gente como que existe vinagre y cosas. Y se lo voy a demostrar. Cristo, me encantas. No, pues estoy latino, cosa que no vaya por ahí. ¿Por qué te presentas a Got Talent? Me presento porque tengo una magia en mis brazos, una fuerza, y los quiero transmitir al público. Y nace de mí una energía pura, positiva. Vale, pues adelante, Manolito, Pies de Plata. Vamos allá, Manolito. Venga, Manolito. Hola, Manolito. ¿Vas a venir a mi casa? Sí, mi vida. Espérame ahí, que ahora vuelvo en menos de un minuto, que es lo más bonito que ha parido madre. Manolito, Pies de Plata. ¡Qué grande, qué grande! Ya soy fan de Manolito. Manolito sirve frío. Señores, arriba esa mano. Manolito, Pies de Plata. Manolito, Pies de Plata. Manolito sirve frío. Es que además es ambidiestro. O sea, puede hacer el ventilador con las dos manos. Me encanta esa adrenalina, esa energía positiva, ese cuerpo, esa energía, déjate llevar, que corra por tus venas, adrenalina positiva, energía. A ver, has traído un tema y es que no has tenido ni los arrestos de cantarlo, tío. O sea, es que... Claro, todo... claro. Pero yo... Manolito... Manolito, Pies de Plata. Sí, nos Manolito. Ha quedado claro, nos ha quedado claro que claro, la canción era para ti y era tuya. De verdad, de verdad. Pero ya que es playback, apréndetela. Yo me la sé. Pero no ha sido hoy. Porque he demostrado más mi fuerza de brazo que el cante.
Lo mío es la fuerza de energía que yo tengo en mi cuerpo entero. ¡Ay! ¡Entero! ¡Energía positiva! ¡Imparable! Hola. Hola. Hola, viva la isla y viva San Fernando. Y viva la energía que tú tienes, sí, que has puesto patas arriba. Muchas este gracias. Teatro con más de 600 personas. Muchas gracias. Muchas viva gracias. Viva tu brilli brilli. Y cuánta alegría. Sí. Ahora, como cosa negativa, he pasado miedo, Manolito. ¿Sí? Sí. Ha habido un momento en que en el poder del brazo tuyo, con el micrófono a la vez, sí, he pensado, va a salir volando el micro, el brazo y la mitad de Manolito. No se cae, porque mi cuerpo es un imán. ¿Votamos? Votamos. Por favor. Manolito, mi voto es un no. Vale. Yo te voy a dar un sí, Manolito. Vale. ¡Claro! ¡Vale! Claro sí. Manolito, mi voto es un no. Oh. ¡Ganando del público, nos quiero más! Manolito, ya da igual, pero si me demuestras que sabes hablar sin gritar, yo te doy un sí. ¡No! Pues ¡no quiero! ¡Fuera! ¡No! ¡Quiero a mi público! ¡Adiós, señores! ¡Os quiero! Madre mía, qué buena pareja hacéis. Yo creo que Got Talent no puede permitirse el lujo de perder el talento de Manolito. Sí, sí puede. La singularidad de Manolito. Míralo, míralo, ahí va, míralo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya solo por verlo saludar ya da una alegría. La verdad que sí. Tráelo cuando quieras. Gracias. Adiós, Manolito. Muchísimas gracias. Gracias. Claro. Quiero, ¿vale? ¡Un saludo para todos! ¡Os quiero! ¡Seguiré como Ryuta! ¡Ay, una experiencia buenísima! ¡Me ha encantado! Tenía una voz agradable, ¿no? Imagínatelo hablándote al oído. Pero fíjate que la demostración de que el viento va mal para la mente, o sea, tanto viento no es bueno. Que tiene un aire, ¿no? Le ha dado un aire a este muchacho. Siento fuerza, energía. ¡Poder! Cuidado, necesito. Cuidado que va. ¡Un poder, una energía! Ahí sigue. Cantaré. ¡Es que no puedo más! ¡Y mi público, ole! ¡Richo, para ti! ¡Jorge, para ti! Pues ellas. El poder del ventilador. Toco la guitarra, toco la batería, toco el bajo, toco el ukelele, canto. No tengas miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar. Que el mundo se entere. De la actuación, ¿qué es lo que más os da miedo? Ponerme nerviosa y que se me vaya la letra. Todo tuyo. Gracias. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién eres? Soy Bruno Sotos. ¿De dónde vienes? Vengo de Palma de Mallorca, de un pueblecito que se llama Andratx. Andratx. Puerto Andratx. De Andratx. Vengo a cantaros una canción que le dedico a mi padre, que falleció hace 2 años y se me ocurrió hacerle una canción. A veces las musas cuando aparecen, cuando menos nos lo esperamos. Mi padre falleció por una enfermedad, por un tumor. Fallece conmigo en la habitación y enfrente tengo a mi primo, que es la persona por la que estoy aquí. ¿Qué me iba a decir a mí que iba a venir a la tele? ¿Eh? Vaya. Te lo agradezco que me hayas regalado el venir aquí a presentarme a este. Ha sido una sorpresa. Porque sí. No te lo esperabas, ¿eh? No me lo esperaba. Javier Álvarez está hoy aquí conmigo porque, como él dice, es mi padrino musical.
Respira hondo y disfruta. La música es lo que más me mueve, lo que me da aire. Hoy voy a cantar una canción que se la dedico a mi padre. Me sigue emocionando muchísimo cada vez que la canto. Incluso hay veces que uno la canta, ¿no? Y salta y estallas por dentro y no puedes ni cantarla. Y espero que hoy no me pase aquí, pero si me pasa, también creo que es lo más humano del mundo. ¿Cómo se llamaba tu padre? Mi padre se llamaba como lo que dicen que vuelan, Ángel. Frente al mar, veo tus señales en la estela. Nunca te podremos alcanzar. Rabia de que corras por mis venas y no poderte abrazar. Aún no he borrado mi sonrisa y no paro de pensar que hay un faro que ilumina donde se besan el cielo y el mar. He llorado tantas noches sin dar con el consuelo. Me he abrazado a la familia gritando tu ausencia. He consolado a mis hermanos sin aire en los pulmones y he aprendido que la vida pega, gaga y duele. Perdido aún la fe, me echo fuerte en la penumbra. Me comprometo a querer a pesar de la amargura. Grito fuerte porque sé que me escuchas y no hay dudas, aunque duela más que ayer. Hoy me duele más que ayer. He llorado tantas noches sin dar con el consuelo. Me he abrazado a la familia gritando tu ausencia, consolado a mis hermanos sin aire en los pulmones y aprendido que la vida pega, gaga y duele. Hoy duele. Hoy duele. Hoy duele. Hoy duele. No he perdido aún la fe. Bueno, voy a hablar yo porque creo que mis compañeros están un poco hipados. En primer lugar, me ha sorprendido muchísimo tu voz al empezar a cantar porque no me esperaba que tuvieras una voz tan fina, tan femenina. Muchísimas creo gracias. Creo que se puede decir así. Cuando algo es bueno, es bueno. Y tú lo que has hecho hoy aquí ha sido espectacular. Muchísimas gracias.
A ver, si es que son cosas que ocurren... Cuando ocurre esto en el programa, se detecta enseguida entre el público. Consigues que empieces a pensar cosas de tu vida respecto a lo que te están contando, que a mí me parece que eso también es maravilloso y tiene mucho que ver con el talento y con el arte, ¿no? Muchísimas gracias. O sea que muchísimas felicidades. Pues a mí me ha pasado prácticamente lo mismo. Es verdad que tienes tanta personalidad, compones tan bien, que eres, te podría decir, que, porque ya lo eres, un gran cantautor. Y qué bien que haya venido este ángel, ¿no? Para que hagas esta cosa tan bonita. ¡Felicidades! A mí me has dejado muy jodido, tío. No era mi intención, la verdad. No, siempre. Seguramente sí, y lo has hecho muy bien. Pero para bien. Es que ha habido una frase que has dicho, que no sé cómo iba más o menos, pero decía algo así como que me corres por las venas, qué jodido es eso, y no te puedo abrazar. Risto. Allá donde esté tu padre, tiene que estar muy orgulloso de ti, sí. Para mí es un sí también. Mira que soy dura como una roca, pero para mí es un sí. Aparte de por tu talento, que lo tienes muchísimo y que yo estoy convencido de que vas a llegar muy lejos, ver a Risto destruido merece un sí así de grande. Un abrazo, hombre. Qué suerte, ¿no? Voy al lavabo. ¿Qué le ha pasado? Está llorando. Está afectado, Risto, sí. ¿Vais a salir? Ah, pues yo voy también, yo salgo. ¿Salís? Sí. ¡Ay! No esperaba emocionarme, te lo juro. O sea, era como una cancioncita de cuánto te echo de menos. Pero ¿sabes por qué te ha pasado a ti eso, Risto, desde que eres padre? Seguramente. Que te toca más la fibra. Pero no solo eso, es que la letra era acojonante. Bienvenido a Got Talent. Todos tenemos a alguien a quien le podríamos dedicar esa canción. Y en mi caso, ese alguien es muy reciente. Y efectivamente, pues seguramente también al ser padre se ha juntado todo ahí, una pelota, y no he sido capaz, no podía ni hablar. ¿Ahora qué te gustaría decirle si lo tuvieras delante? Pues seguramente le diría muchas cosas fuera de cámara. Y creo que, bueno, todo lo que me ha despertado interiormente, me encantaría compartirlo con él. Madre mía, y yo comiendo caballa. Este señor desangrándose emocionalmente y yo comiendo caballa. ¿Ves? Es que esto es la vida, ¿no? Así es la vida. Así es Got Talent. Venga, por Dios. Vámonos. Mal acondicionados. Y se oye fatal. No, hay algunos que son... Oye. Mira. Ay. ¿Baja o no baja? Ay. No baja. Ay.
Yo aquí no vuelvo a bajar. Encanta. Yo última vez que cojo este ascensor. ¿Subimos otra vez? No. Última vez que cojo el ascensor. Tranquilo. Unos botes. Tranquilo, hombre. No lo vuelvo a coger, ¿eh? No. Me llevo a Martín y ahora vengo a por él. Vente. Aquí. Uy, yo me he mareado y todo. Si nos quedamos ahí, pues mejor, para los concursantes. Yo he hecho mofa, pero he pasado un miedo. Yo también. Y reíros, hemos estado a punto de perder la vida. Nosotros cuatro juntos, muertos. ¡Ay, por favor! Por favor. No quiero ofender, pero preferiría no morirme con vosotros. Hombre, pero vamos a ver, si te dan a elegir... Si puedes morir de otra manera. ¿Con nosotros o con Manolito Pies de Plata? Es que todo tiene una doble lectura. Hostia, tengo que pensarlo. Imagínate. Pienso que era algo arriesgado. Delicado. Sí. ¿Lo tienes todo preparado? Estamos listos. ¿Sí? Seguro. Pues adelante. Gracias. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Martín. ¿Por qué has venido a Got Talent España? Vinimos a compartir un buen momento con ustedes para que conozcan lo que hacemos. ¿Con quién has venido? Con Alexia. Ajá. ¿Con Alexia? Sí, sí. Ha sido un poquito misterioso, pero lo vamos a... ¿Pero quién es Alexia? No, yo creo que lo vamos a saber, ¿a que sí? Claro. ¿Ves? Me llamo Alexia Dol, vengo desde Barcelona. Mis números tratan de aceptación del dolor. Pueden ser muy, muy bonitos, pero también pueden ser terroríficos. Creo que la gente sí tiene un poco de susto a la que es aprensiva, porque alguna vez pues, te puede fallar algo porque son números extremos. Yo no asusto, pero sí impresiono. Muy buenas noches. ¿Estáis cómodos? Bien, os voy a presentar. Somos un colectivo que quieren recordar la vieja cultura del mundo del fakir, que está un poco olvidada. Y para ello vamos a hacer una serie de números que vamos a empezar desde lo más suavecito y nos vamos a ir animando a un poquito más aprensivo. Vamos a empezar con el número del globo. Enseñales al jurado, por favor, a Risto, a Eva, a todo el mundo, que es un globo normal de toda la vida. Un globo con los que el payaso típico lo hincha, hace figuritas para el nene. Pero a mí eso nunca me gustó y siempre decidí pues que me gustaba más hacer cosas diferentes. Sí, que lo pueden, y quiero demostraros que este globo va a viajar. Va a viajar por mi cuerpo. Y va a viajar por la boca. Sí, vamos a ello. Por el número del clavo, que tampoco tiene truco. Perdóname una cosa, de verdad, te lo valoro muchísimo. Y yo pido permiso para ausentarme del plató. Esto no es un no, cuidado. No, no. Pero yo lo paso muy mal con este tipo de situaciones. No hay sangre, tengo que avisar que no hay sangre. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que es que yo me... Yo te voy a respetar igual, Brun. Vamos a ello. Cuando vayáis a votar me avisáis. Vale, yo te llamo. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, ay, 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 ay! Es que hasta la música me está dando mal rollo. Parece una música como de descuartizar, ¿verdad? ¡Yepa! Ahí estamos. Ya me he apretado la tuerca. ¡Es heavy! Un poquito más arriesgado y necesito toda vuestra energía. Ya solamente chupar la tijera a mí me da una grima brutal. Madre mía.
esto, con la nariz que tengo, me meto las de cocina, pero con tranquilidad, ¿eh? ¡Y abierta! Dios mío, ¿tú lo puedes ver tan tranquilo? ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Qué rica! ¡Hola! Es el número sorpresa y es el más impactador. ¡Suba la música! Ahora ya debe venir lo peor, porque ha pedido la música que la pongan bien fuerte. ¿Qué es eso? ¿Son cuchillas? ¿Qué es? ¿Son cuchillas? Vamos a mostrar que los machetes cortan, para que no quede la duda de nuestro control físico y mental. ¿Machetes? Todos cortan. Qué cabezona que soy, ¿no? Pues sí, todos cortan. Así lo podéis valorar mejor, ¿sí? Muy amable, Martín, gracias. Sí, Martín no dice nada, no ha dicho nada en todo el rato, Martín. ¿Vamos? Ay, madre mía. Nada. Un aplauso para Martín. Ya. No, no basta, que no quede ningún rastro de nada. No. Gracias. ¿Está ya del todo? Jorge, ya. ¿Ya? Vuelve. Uf. Vamos. Ay, no te pongas así, por favor. Estaba preguntando cómo vas a poder valorar algo que no has visto. Voy a confiar en vuestro veredicto. ¿Delegas tu voto? Sí. Bien. A mí me ha encantado, oye. Hace sufrir. Ay. Hace sufrir. Y creo que está bien que un espectáculo nos haga sufrir. Sí. Como forma de entretenimiento. Que a él le gusta, todo lo que sea sufrimiento. Es que me estoy fijando que tienes marcado aquí uno de los... Aquí arriba, justo. O sea, tienes aquí todo rojo para, pues, acaso había alguien que nos acaba de creer. Claro, el primero siempre recibe más. Es el que siempre da más miedo porque ocupa todo el peso. Y si lo haces mal y respiras mal, te aseguro que me he llegado a cortar mucho más. Pero a mí me ha dolido, y mira que lo estabas haciendo tú, pero yo he sentido dolor en mi nariz y... Pero es guay, es como las películas de miedo. La gente paga por pasarlo mal. Esto es lo mismo. No, o sea, sé. Es un espectáculo en el que lo pasas mal, ya está. Es un espectáculo. Sí, y tienes adrenalina, ese riesgo. Tengo curiosidad, ¿te duele cuando te lo metes? No. No. ¿Nada? No. Antes sí, antes me introducía algo y hacía... Claro, y no era nada sexy, era como, muy bien, nena, lo has hecho, pero venga. Claro. Hombre, yo creo que nos hemos quedado todos un poco en shock y yo no había visto de cerca un espectáculo así. Esto es algo espectacular, o sea, ese es el ingrediente básico del circo, ¿no? El riesgo y al sí. mismo tiempo el morbo de ver algo que no nos termina de gustar. Así que por esa parte, enhorabuena. Muchísimas gracias. Nos has mantenido el alma en vilo. Gracias. Por favor, ¿podéis votar de una vez? Ay, es que tengo aquí ¿Se habéis quedado? ¿Tengo un mal cuerpo? Por favor. Yo es que tengo ganas de volveros a ver. Yo te doy un sí. Muchísimas gracias. ¡Sí! Ay. No sé qué hacer, es que de verdad que tengo aquí un malestar. Pero sé que es difícil lo que hacen y es... Ay. Piensa
Piensa en Got Talent, España. No pienses en ti. Sí. Gracias, gracias. Los fakires también lloran. ¿Vas a votar? Muy bien, tiene que estar para que ellos dos hayan dado un sí. O sea que un sí por parte mía también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Chao. Ay. Alexia. Gracias. Muchas gracias, Santi. Hola, es cañero. Hostia, pero es tengo, cañero. Me ha dejado aquí un malestar, no puedo imaginar, ¿eh? Buah, que lloré la llevo, ¿te parece? Ahora, a trabajar como locos. Le voy a pedir a Jorge que haga el esfuerzo, al menos que lo voy a respetar, pero que esta vez, por favor, me acompañe y se siente un segundo. Vengo a cantar, ya que me han dado esta oportunidad, a ver si a mis años me pueden coger, por favor. Que la gente se piense que dar botones dorados es algo muy sencillo. ¡Vámonos, vámonos! Un pase de oro por programa es muy poco. A mí me gustaría al menos tener un par, tampoco pido mucho más. Oye, ¿y si nos tiene el botón dorado, qué? Lo del pase de oro realmente es algo... es un poco estresante. Hombre, pensando en el año pasado, el pase de oro creo recordar que se le dio a una persona que rompía nueces con el culo. El año pasado hubo críticas, feroces críticas, por por dar mi pase de oro al señor Gallino. Esto, al hombre Gallino. Menos mal. Bueno, tampoco me lo pones mucho mejor. No puede ser verdad. Acabo de entender porque el tío era muy especial. ¡Oh, co, co, co! Y además yo soy un gran defensor de lo que es el talento singular, que son cosas que solo hace determinada gente. Para mí Santi es imprevisible. Que pisa completa. Muy bien. Y eso es lo que a mí me pone muchísimo. Para. Yo estoy buscando algo que me mueva por dentro, que me sorprenda, que realmente que sienta ese impulso de decir. Como el musguito en la piedra y sí, sí. Violeta Parra. Volver a los 17, ¿ves? A mí tráeme una de estas, hombre, que sepa lo que canta. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, hombre. Estoy delante del rey del karaoke. A tope. ¿Y cuál es tu temazo? ¿Cuál es ese que dices, yo tengo claro que lo voy a reventar? Como una ola. ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, sí. O sea, como una ola es tu temazo. No, como una ola. Así es como sí. Vienes, ¿no? Sí, sí. Míralo, y ya se va. Me voy. Venga, hasta luego. Así es, Pedro. Como una ola. Es para ti. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Pedro. ¿A qué te dedicas, Pedro? Yo he sido toda mi vida frutero, pero bueno, estoy ayudante en un bar. Muy bien. Yo también fui frutero, ¿eh? ¿Sí? De reponedor, claro. En un prica. Sí, muy bien. Sí, me tuve que sacar el carnet de manipulador de alimentos. La vida de JJ. Labios de fresa, sabor de amor. Pulsa de la fruta de la pasión. Cuando yo trabajaba en frutería, pues me gustaba siempre cantar. Todo el mundo me conoce, rey de los karaokes. Yo quiero que el público se revolucione conmigo. No he tenido clases de canto y lo que he aprendido, pues lo he aprendido solo. La gente pues me dice qué bien que canto, que te tienes que presentar a un programa de televisión. Y aquí estoy. ¿Qué vas a hacer, Pedro? Voy a cantar. ¡Ay, qué pinta tiene esto! Como una ola.
¡Hombre! ¡Ole! ¡Ay, qué pinta! ¡Adelante, Pedro! Yo escucho esta música y ya se me pone el pelo de punta. ¿A que sí? Grabé tu nombre en mi barca. Me hice por ti, marinero, para cruzar los mares. Ahí ha cambiado el tono, ha cambiado el tono. Fui tan feliz en tu brazo. Fui tan feliz en tu cuerpo. Que el corazón quedó preso. De tu cuerpo y de tu piel. Estoy por darle el pase de oro, mira lo que te digo. Como una ola tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuerza, de caricia, de espuma. No sé saber la letra. Como una ola. Y yo quedé hundida en tu tormenta. ¿Ven a seguir? Perdí el timón sin darme apenas cuenta. No, no, esta vez sí que no. Esta vez sí que no. No. La canción está bonita. No, no, no. Como una ola. No, no hay sensibilidad en este país. No sabemos ver el talento. Vamos a ver, acabas de cometer un sacrilegio, esto lo sabes. No, y no le dabas, y no le dabas. Yo aquí, perdona, yo aquí me he tragado cosas que para ellos son exquisitas y para mí no me entero de nada. Y por una canción que me encanta, que vibro con ella. Perdón, aunque la hayas destrozado, es que querría haberla escuchado hasta el final. Va. ¿O no? Muchísimas gracias, Pedro. Va. Ha sido horroroso. Sí, bueno, no pasa nada. Verdad. Pedro, es que yo creo que no os dais cuenta de las cosas. Y no os habéis dado cuenta de que el público estaba completamente entregado con Pedro. Sí. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Santi, vamos a hacer algo. Hay una mujer llorando. Que le hemos pedido a grandes voces que han pasado también por aquí. ¿Algo a capela pequeñito podría ser? ¿Algo qué? A capela pequeñito. No entres en ese juego, Pedro. A capela. Por favor, sí, por favor, por favor. Sí, algo a capela. Sí, sí, así favor. tipo los Amaya. Solo para ti, directo al corazón, te mando este misil. Hecho canción. Madre mía. Solo para ti, que me das fuerza cada día, borrando mi total melancolía. Pedro. Por todo aquello. Pedro, un momento. Pedro. Ahora es el momento de elevar una oración por los 12 gatitos que acaban de morir en la India. Perdón. Muchísimas gracias. ¿No quieres otra? A ti también. Oye, que baja. ¡Ay! ¡No! ¡Santi! Hacete el favor. Pedro, ¿sabes que tengo el poder de enviarte directamente a la semifinal? ¡Santi, por favor! Él ¡Santi! No quiere. ¡Santi! Pregúntale si quiere. ¡Santi! Pero no lo voy a hacer. Y te digo por qué no lo hago. Para evitarte que vuelvas a ver a estos cuatro miembros del jurado. Porque creo que no te merece. Gracias. Arriba, Santi. Vámonos. Yo creo que estos cuatro miembros del jurado no están a tu altura. Muchas gracias. Así que vete con la cabeza muy alta. Grande. Estaba entregadísimo el tío. Madre mía. Darle el balón de oro a una mierda de actuación. Qué susto, de verdad. A ver, pónganse aquí a mi lado. Vamos a ver si están todos.
Sois FRAO, Fuerza de Resistencia Agilidad Organización. Correcto. Sí. Correcto. A ver, Nigel, ¿qué más liga? Aquí. Aquí. Sí. ¿El hijo del exorcista? Aquí. Muy bien. ¿El panchito volador? ¿La máquina? Mérielo. ¿La bestia? ¿Dónde está el hermano perdido de Shakira? Ahí aprendí bien. Caderas de hierro. Déjale. ¿Caderas de hierro te llaman? Me gusta solo la mujer. ¿Eres mujer? Estoy soltero. Esto ya es un llamamiento a todas las féminas que nos estén viendo, ¿no? Sí. Ya se frotan las manos el amigo. Venga, vámonos. ¿Preparaos? Siempre. Pues quiero ver ahí fuego, ¿eh? Quiero ver fuego en el escenario. Venga, para adentro. ¡Vamos! Venga, chicos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quiénes sois? Nosotros somos Madrid FRAO, un grupo de baile internacional. ¿De dónde venís? Venimos de distintas partes del mundo. Representamos Italia, Venezuela, Ecuador, Perú, España y Colombia. ¿Y dónde bailáis? Solemos bailar en la Puerta del Sol. Hacemos espectáculos ahí todas las noches. Para mí el baile es como un desahogo, vamos a decirlo así. Problemas familiares, problemas en la sociedad, en los estudios. Es la forma de escapar de nuestra vida cotidiana. Cuando tenía 13, 14 años por ahí, te metes en pandillas, que sea robar motos. Cuando empecé a bailar, pues vi que había algo mejor. Yo vengo de un barrio muy marginado, víctima del conflicto armado en Colombia. Mi papá desapareció cuando yo tenía 8 años. Si no hubiera empezado a bailar, incluso ni estuviera aquí. Estuviera como muchos de mis amigos, de 3 metros bajo tierra ya. Me alejó de la droga, de las armas. Le debo la vida, le debo todo. ¿No se imagináis dejar de bailar en sol? ¿Dejar de bailar en sol? Got Talent para nosotros es una escala más para lograr grandes cosas que siempre hemos querido cada uno de nosotros. Cuando queráis. Muchas gracias. Para mí sois indiscutiblemente uno de los mejores grupos que ha pasado por Got Talent. Muchísimas gracias. Cuidado, que no es poco. Desde luego es una grandísima alegría es ver gente trabajando tan duro y además tan contentos. ¡Qué gusto!
Qué gusto de veros. Es nuestra vida, es nuestra pasión. Es la primera vez que me ocurre en este plató que tengo ganas de que no se acabe el número. Es verdad. Si quieres, nos pones la música y te hacemos uno más. Venga, pero haced algo que no hayáis hecho. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Sabes lo que pasa? Yo estoy segura de que mis compañeros y yo vamos a pensar igual. Creo que la valoración va a ser positiva, pero creo que no es suficiente. Cuatro síes no es suficiente para esta gente. Esta gente necesita... Muy bien, Santi. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchísimas felicidades! ¡Nos vemos en la semifinal! ¡Nos vemos ahí! ¡Muchísimas gracias! ¡Adiós! ¡Chao, Madrid! ¿En qué te quedas pensando, Risto? Es una metáfora de lo que debería ser el futuro. Llevarse bien entre bandas rivales. Gente de diferentes razas, de diferentes nacionalidades. En vez de compitiendo, compartiendo. Y gracias a eso, un resultado maravilloso. Y gente luego valorando ese resultado. Espero que me dejéis en buena posición. No te preocupes. No te preocupes. O sea, vais directamente a la semifinal. Vamos a poner las manos por este pensamiento de Risto. Vamos a poner las manos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Por los cuatro. Para arriba. ¿Y qué digo? ¿Por los cuatro? Sí. ¡Por los cuatro! ¡Por los cuatro! ¡Y nosotros somos Madrid Proud! ¡Au, au, au! ¡Adiós! ¡Qué buen final, eh! ¡Wow! ¡Qué gloria! Un sabor de boca. Esto va por todos los artistas callejeros del mundo, para toda España, para todos los que nos soportan y nos siguen, ¡tenemos el botón de oro! Muy chulo. Qué botón más bien dado, sí. Muy buen botón. Buen programa. Sí, muy bien. Enhorabuena. Me voy a hacer mis cosas ya. Hasta aquí ha llegado Got Talent de hoy. Estamos en segundo de Got Talent y esto va cada vez mejor. Grabad lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas. A Marito, que me plata, cámara 2. Oye,
¿Y si nos hemos equivocado? El universo nos castigará. ¿Qué ha pasado? Casi se cae Risto. ¿Cabe la posibilidad de que pudiera hablar con Prudencio? Sí, claro. ¿Un momento? Por supuesto. Ay, 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 ay. Prudencio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y ahora Lidy Malaca. Lidy Malaca, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué cuadro. Hay un gran cambio, ¿eh? De lo que es Lidy Malaca a Prudencio, ¿sí? ¿No? Vamos a llamar a la mujer y le vas a contar. No, te eso ocurra. No. Pero le vas a decir que has triunfado. Sí. ¿Quiere tarde? Iré a las 12:30 por ahí. Me ha colgado. Un placer haber estado aquí en Got Talent. En el próximo episodio, muchas gracias y adiós. Adiós, dejo. Contamos vosotros, Manolita, siempre así.